Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy toca una review, revisado, de una fragancia que es lanzada ya en el mercado en 1997. Antes era de la empresa Genés y ya pasó a manos de Puig hace un montón de tiempo. Y bueno, la he usado en mis tiempos mozos y demás. Y me gustó bastante e incluso he podido, bueno, algún frasco que otro, gastarlo completamente. Es una fragancia económica. Bueno, os voy a decirlo ya. Es esta de aquí, la Sportman de Puig. Como digo, una fragancia que viene en versiones de 200 mililitros. Esta es la caja de 200 mililitros. Y es súper súper bueno, súper conocida porque lleva más de 20 años en el mercado español. Ya habéis visto la caja. Una caja, bueno, lo más sencilla posible. Y siempre ha sido más o menos... sí que es cierto que lo de Going for Heat no venía antes. Pero bueno, ahora viene y demás. Comentaros que he podido comprar un trípode para subir también un poco la elevación, ya que estaba muy bajo y me recomendaron que subiera también la imagen y demás de la grabación de los vídeos. Así que he comprado el vídeo también y espero el día de mañana, bueno, pues que sepa la gente que también se gasta uno el dinero en cosas para hacer el canal mejor. Y esta fragancia la compré, como hice el vídeo en el short, hace poco, o sea, pero ya es conocida de hace un montón de tiempo. Esta es la parte de atrás, como veis, y es de 250 mililitros, lo que es lo mismo 8.05 onzas pulidas americanas. Viene por esta parte. Alcohol de origen vegetal es un 80%, que es lo que dije. Que el tema del alcohol está en torno al 70 al 83-84%. Y en estas fragancias proyecta bastante, porque al ser la graduación alta, proyecta bastante. Y lo que viene a decir en estas fragancias es que son fragancias frescas y con buena proyección. Las notas de salida, os lo digo, antes de nada, bergamota, tiene césped verde y pomelo. Luego el corazón, nuez moscada, hojas de menta y té verde. Y de fondo tienes sándalo y un almizcle. La caja viene así, una caja tal cual. Viene como un capuchón por el tema de proteger el vaporizador. Y el bote sigue siendo igual, es un bote de aluminio, con lo que podéis ver aquí, si no se refleja, porque creo que tengo aquí un poco de... Voy a tener que apagar la luz del trípode, así mejor. Se refleja... A ver, es que el del aluminio quizás no se vea bien. Pero bueno, os lo puedo describir. Antonio Puig, S.A. Barcelona, hecho en España, Sportman desde el año 1997, 250 mililitros, 8.5 onzas fluidas americanas. Y el código de batch code que viene aquí reflejado. Es que se refleja porque es el bote es de aluminio. Es un bote de aluminio tal cual. Este tipo de bote ya salió en el año, pues, en el año 96, por ahí, ya con la fragancia Paco, de Paco Rabanne, que ya veréis si estáis interesados en ver el vídeo de Paco Rabanne, del 96, pues ya es un bote de aluminio, un frasco de aluminio. Es ligero y vamos a lo que es la fragancia en sí. También comentaros que la corona, o sea, lo que es el cuello del frasco, está cerrado, es hermético, pero con un cerramiento lo más normalito posible, ya que estamos hablando de fragancias económicas. Esta la encontré por 11, 12 euros, está en torno a 11 y a 15 euros, es una fragancia low cost. Y luego hay un pequeño frasco de 30 mililitros que lo venden por 3 euros.
y vamos lo que es la al vaporizador, para que veáis. Bueno, esto, este vaporizador es de los normalitos y es una fragancia que puedes echarte todos los días. Está una franja de edad, eso sí, juvenil, es bastante juvenil, a partir de 10, 11 años, lo puede usar cualquier niño y adolescente, hasta los 30 años, más de 30 no, porque tampoco veo la ocasión de tener este tipo de fragancias ya. Yo la compré para reseñar en el canal y porque me viene buenos recuerdos, pero no es una fragancia que perdure a lo máximo. Sí que tiene buena estela y proyección, pero claro, estamos hablando de la primera media hora. Ya se empieza empieza a bajar el nivel de concentración alcohólica, que tiene, ya digo, que tiene un 80%, he dicho, y proyecta bastante, pero claro, la perdurabilidad a la hora y pico ya no se percibe. Como mucho, mucho a ras de piel, a un rendimiento de 2 horas. No tiene más. Y bueno, fragancia económica, low cost, de la económica inferior a 20 euros. Ya digo que también está en tamaño de 30 mililitros. Es para refrescar, es una fragancia de refresco para ir echándola habitualmente. Y nada más que decir de esto, porque lo puedes, es versátil y da igual día, mañana, noche, es una fragancia fresca y tiene el fondo con almizcle, o sea que por lo menos está bastante bien, está bien ejecutada. Ya digo, frescas donde las haya, low cost e imprescindible para gente joven y la recomiendo además. Ya digo, hasta el rango de 30 años. Cuando ya es más de 30 años, ya normalmente se buscan fragancias un poquito más intensas, que perduren en piel y eso. Es una fragancia de refresco que la puedes usar, sí que la puedes gastar y usarla a día para Sportma, que dice, pues, relativo gimnasio, deportista. Y la puedes usar antes de hacer deporte. No durante, porque está uno sudando, pero y después de la ducha sobre todo. Y la verdad es que muy, muy buena, muy buena. Y he de destacar que es una fragancia clásica que lleva más de 20 años en el mercado. Que ya quisieran muchas fragancias como esta low cost permanecer en el mercado tanto tiempo. Y será por algo. Así que nada más. Muchas gracias por visualizar mis vídeos. Dale al like. Suscribiros como siempre al canal y darle apoyo. Así que hasta la vista. Bye y hasta la próxima.